Bueno, pues amigos, estamos en un nuevo video. Ahí se encuentra Willy, ahí se encuentra la Colocha, Darwin y Comanche. Ah, está bien dormido. Hola, bienvenidos a un nuevo video más aquí. Venimos a disfrutar un rato, ¿verdad, Michael? Sí, así es, venimos a disfrutar un ratito acá lo que es este paisaje, o sea, la playa. Vamos a ver si ahí se ve el fondo de la playa. Y pues aquí nos encontramos nosotros. La taza. Ya que hicimos este viaje, pues invitamos a alguien por ahí. Ahí está, lo podemos hacer. Están pidiendo comida, espérense. Bien, solo ahorita están pidiendo lo de tomar. Ay, no se ve mucho. A ver si se ve bien ahí. Ahí está, ahí se ve bien. Voy a empezar a buscar. Vamos a esperar a que ellos terminen de pedir su orden de agua. Y se iba, pues ya terminaron de pedir. Ahí está lo que es la... Jucho, los invitamos el día de hoy a venir acá. ¿Qué onda, Jucho? Así es, aquí nos encontramos con Jucho y todo el grupo. Ya está el Bandomba, que también se vinieron de sitio de ellos. Ah, se mentira, los invitamos. Entonces, hay que traer la plebada. Hay que traer la plebada, porque si no, allá está mi hermanita con mi espalda, con los cuates. Y aquí está Willy también, que se vino. La de, sí, le dieron permiso. Vos le dijiste que viniera, que se vino. Va, ya ves cómo es. Ya en la playa no vas a estar aceptando invitaciones. Sí, güey. Sí, corazón viene ahí de qué rato. Entonces ahí está Jucho y la mujer que está hablando por teléfono. Sí, está hablando de mi mamá. Está ahí. A Jucho lo invitamos también, para que no nos van a jatear solo a la mujer. Sí. Y nada, ahí por el estilo, ¿verdad? Sí. Gracias, invitamos que viniera aquí. Porque... un ratito, porque... se quema uno. La neta solo en el camino. Todo salado. Y como pueden ver allá al fondo está el mar. Más negro, más negro. Qué bonito, cómo se ve. Más sal de la que ya tengo. Mira cómo se ve el fondo, cómo se ve el fondo. Hambre. Aquí vamos a salir más negro, muchos, a ver. Ah, yo más negro. Vos dije que la sal es malo tirar así en la casa, y si cuando uno pone un poco de sal aquí y hacerla así, pues digamos, la casa dice que es malo. Uno dice que es malo y uno dice que es bueno, es la sal es como... La sal es salación. La sal es salada. La sal es sal. Ah, Willy. Willy, ya me trabé, ya. Se la vengo a la traba y ya lo chiviaron, ¿viste? Va, es que este Comanche. La sal es sal. Yo digo que voy a llevar más sal de la... Yo voy a llegar más salado de lo que estoy. Yo voy a traer una subosita para pasar pelo de la sal de los botones. ¿Lo vieron? Ajá. Para no comprar, dice. Para no comprar, va a llevar de aquí. Solo que está más salada. Sí. ¿Por qué? Porque sal. También. ¿Por qué? Porque ya dejó de hablar, Griselda. Ya. Ay, no, disculpen. No tenga pena. Aquí la esperamos. Y pues, se trajeron a los niños también, ¿verdad? Dos. Sí, pero la nena es... Un nene y una nena. Ajá. Parejita. Ajá. Oh. ¿Quieres comer más? No. Santo Dios. Siete. Ay, no. Siete. Michael tiene cinco. Michael tiene cinco y anda uno perdido por ahí. Oh, hombre. Entonces, hasta cómo como para dar. Nosotros así sinceramente solo que nos invitaba a Griselda. Porque como Jucho está trabajando. Ajá, trabaja, pensamos que no iba a venir. Ajá, y que si a última hora que fue el que no iba a venir, porque... No, lo vimos en la casa, obviamente no se podía venir solo ella, entonces le dijimos que se viniera. Por eso, se vinieron los dos. Lo bueno que sí pudieron venir y tenían libre este tiempo, que aceptaron la invitación. Sí, lo que pasa es que hay veces que más que toco. Espérenme, es que me tocó a mal. Hay rato que no queda tiempo. Hay ratos que no queda tiempo, sí. Exacto. No, la verdad, porque ponerle que aunque él quiera salir y el trabajo es trabajo. Primero se sí. Necesita lo primero, el trabajo, y después ya un rato libre uno. Porque solo ella iba a venir, yo no iba a venir. Ah, pero ya estaban acá, ¿eh? Cuando... Ah, sí, yo le comenté a él que le dije que iba, llegó a una invitación el Michael. Y
Y le dije yo, pues, no sé si usted me da permiso para ir, le dije yo. O sea, que le pidió permiso primero. Ah, sí. Así como tiene que ser. ¿Te enojas? No, no, pero uno, no. Fue, uno como pareja pues tiene que comentar, ¿no? Sí, no la solo confianza, mandarse uno, la comunicación también. Aparte que estuviera uno soltero, pues ahí ya, ya uno solito sale ahí. Ah, sí, solo se manda. Eso, uno solito tiene su decisión. Pero lo van a estar cuando vean el video. ¡Ah, tío! Mentira, eso. No, pero fíjate que en parte tiene razón ella, porque tiene que estar la comunicación. Porque ponele que, o sea, que él no la manda, va, pero la confianza, vamos, de contar las cosas y todo. Eso es lo principal en algo así, ¿verdad? Así es. Porque si no hay comunicación. Pues claro. Solo peleando la pasa. Cierto. Cierto. Entonces vamos a lo que es de disfrutar del, de la vista, ¿verdad? Como me pica la mano. Pisto, va a caer pisto, va a caer pisto. El coyote tiene la derecha. Es la derecha, cuando te pica la derecha porque te va a entrar dinero. Ahora cuando te pica la izquierda porque tienes que, te van a estar cobrando lo que es. Oye, porque el coyote dice. Mamucho, ¿qué se dice? Así es, el mono. Yo no entiendo, pero será cierto. Fíjate que a veces será cierto. Pues yo creo que sí. ¿Y cuando te pica el pie? Sí. ¿Cuando te pica el pie? Sí, cuando me pica el pie porque son hongos. Porque son hongos. Mazamorra. Mazamorra, hongo, güey. Hongo en la mano, güey. ¿Qué tiene Michael en la mano? Todavía me pica, güey. Tal vez porque se me va a ir el dinero. Ah, sí, por cierto, aquí traje a mi hermana para... Pero dijo, ahí se vino el... Aquí andamos. Pero qué gran río. ¿Qué? No. ¡Qué gran río! Yo no dije eso. ¡Qué gran río! Acá hay lagartos ahí. ¡A un pez de lagarto! Ya, próxima integrante. A ver, mira. ¡A un pez de lagarto! Mira, ala, ala. Pero no vuela. ¿Será que no vuela? ¿Qué cosa vuela? Póngale un pedazo de carne ahí. Ay, no. Eso es saltarnos, boludo. Pues bueno, sí. Obvio. La idea es que andamos disfrutando. Va, Fati. Dios, pues. Te vaya bien. Fati va viendo que están jugando Free Fire. Es que ese juego ya... Ya los puso. Ya los perdió a los niños. Por eso Free Fire es malo. No jueguen. ¿Vos también lo jugabas? Lo jugaba. ¿La Fátima también lo jugaba? Fátima, ¿vos jugabas Free Fire? No, yo no juego. Yo no tengo Free. Ah, bueno, no se ve nada aquí en el teléfono, pero te creo. ¿No tengo Fred? Ah, bueno. Yo no juego esas cosas con Marcos. ¡Ah, oh, Michael! ¡Ah, oh, David! ¡Ah, güey! ¿Te dejas? Yo no juego. ¿Lo jugabas? Yo no juego, pero está mintiendo, por eso dice yo. ¿Para qué se jugaba? La carita se tira a David. No, yo no juego, te lo juro. Pero te sentiste ofendido. Michael, dale, Marito, dale. ¿Verdad que ya no juego, Michael? Ya no juega. Solo juega con los sentimientos de las mujeres. Oh. La mujer. ¡Oh! Eso no lo suba ni va a que. Esa mentira, no, ahí David no hace eso. Vamos a ver. Él es un Hola, se enciende el flash con esto. Hola, qué tecnología. Y está el gran angular y se enciende el flash. ¡Hola! Pero ni el mío. Ah, no, es que yo no tengo gran angular. Yo ya quiero ir a meterme a la. Al mar. ¿Te querés ir a meter a la mar? Al mar, a la playa iba a ser yo, pero ya estamos en la playa, me sería al mar. Sí, yo tengo hambre porque salimos cabal casi no era la muerte, no me da tiempo. Doña Griselda. Cierto, cierto. ¿Por qué está callada, doña Griselda? Eso le iba a decir. Plática. Eso es lo que le iba a decir yo. Primer día. No tenga pena, hombre. Aquí hay confianza. Entre amigos. Aquí entre amigos estamos. Entre amigos. Entre Pachi, amigos. Ya había venido a la playa. Igual la colocha. La colocha sí está toda callada. Porque no hablar pues aquí no comemos gente, hombre. Aquí estamos confianza. Escucha, ¿por qué no habla usted? ¿Por qué no habla? Ah, porque están hablando ustedes. No, hombre, pase adelante. Esta Fátima se, ya, ¿qué, se, ¿qué ya les, se tiró al ambiente. Parece? ¿Qué les parece? Pues está bien bonito. Está bonito. ¿Cuánta gente está bienvenida aquí? O sea que la Griselda no había venido a la playa. ¿Primera vez que viene a la playa, Griselda? Cuando estaba pequeña. Ya ve, ya ve. Y tiene años de no venir entonces a la playa. Hoy tiene que disfrutar a lo máximo, que no le importe nada.
Vamos hasta mañana. Se deja llevar la Mati. Aquí no hasta mañana. Entonces, o sea que es primera vez, Grisel, la que viene a la playa. Sí, primera vez. Sí, ya. Hace muchos días. Ah, sí, acá que acabas de venir. Sí, hace poco, pero pues no fue en otro lado, como dice mi hijo. Ah, pues tuvieron. Mucho. Y cuéntenos qué les parece haber venido con su familia. Está contento, feliz. Estoy contento. Es una bendición. Sí, por fin los miro juntos. Primera vez. Es que no cualquiera puede invitar y todo. Sí, en eso tienes razón. Son raras las personas que invitan, pues no tan fácil. Siempre van a ser bienvenidos. No, gracias. No, y gracias, primeramente Dios, no va a ser solo esta vez que vayamos a hacer el programa. Ahí le mando ahí un fuerte saludo ahí a cada suscriptor y suscriptoras, va, que nos van a ver aquí en este hermoso video, va. Espero que les guste y espero que dejen sus hermosos likes y sus lindos comentarios. Así es. Les deseo muchísimas bendiciones a cada uno de mis hermanos. Exacto, eso. Eso. Gracias a mí. Gracias a mí, gracias por haberme invitado. Ay, me confundí. Gracias, Michael, gracias. Gracias por haberme invitado. Me invitaron, yo les agradezco. Sí, okay, bueno, vamos a repetir, primeramente siempre vamos a seguir ahí. Cualquier salita que tengamos, la me invita. La vamos a invitar. Invítame. Vamos a invitar a la Fátima seguido. Me creí, iba a divertir, yo no se creía. Hay que meter. No. Hay que meter a la Fátima seguido, dice que parece que todo roba de hablar y hablar y hablar. Pero así es. Único manche, dice. Yo ya tengo experiencia en esto. No, es que muchos se equivocan contigo de que te miran ahí, qué pasas y todo. Y dicen, ¿sabes esa chavita tan creída? Ándale. Es forma de ser tuya. Yo en la calle me miro enojada, no me miro enojada. María, me dice que ya miro. Más liada te miro, ¿va que sí, coche? A ver, porque aquella vez yo la miraba a ella, yo bien enojada. No, en serio. Soy enojada, pero cuando me hablan y están en confianza, sí, pero cuando me empiezan a hablar groseramente, yo respondo. Ah, sí, porque ponerle de. Obvio. Obvio. Soy buena onda, pero tengo mi carácter. Sí, en vaya, pues usted. No, vaya, ¿cómo la miraba vos, Colocho? Enojada o no es enojada. Ahí está. ¿Cómo va a pasar? Yo no me la conocía, ay, mira, un gusto. Es un gusto, para mí son dos. ¿Sí lo pasa? Yo mira que casi no hablo. Para mí son dos. Ay, chingada, a saber qué carga. Ah, porque tiene a David allá en la pan. Son mentiras, son mentiras, son mentiras, son mentiras, son mentiras, son mentiras. No, todos nos vamos a mandar. Loca. Vamos a quedar solteros. Soltero feliz. Escucha, que levante la mano el soltero. Porque está pensativo. Díganos, ¿lo va a regañar el patroncito por haber venido? No. No problema. Sí, porque eso es lo que menos queremos nosotros, ¿verdad? Bueno, pues amigos, entonces aquí está. Bueno, Michael. Tengo hambre. Vamos a despedir este pequeño video. La verdad es que no hemos almorzado todavía. Vamos a cerrar la comida, sí. Pero desayunaron, ¿no? Sí. Yo no. Ah, sí, ya van a ser las 3 ya. Tiene que regresar tarde. Ya son las 2. Las 3 van a ser para el fachado. Uy, sí. Es cierto, por los niños. Sí, los niños. No, ya pusimos la comida. Ya la tía la van a tener. La preparan y todo. Entonces lo vamos a despedir y tal vez en otro video vamos a estar cuando ya cuando nos estemos ahogando en la playa. Ay, cuando lo van a agarrar ahora, bueno, no, ahí el que no sabe nadar se ahoga. Ah, sí, porque eso lo jala para él. Y el que sabe nadar también. Porque lo jala. Entonces, amigos, vamos a despedir este video. Nos vemos en el siguiente video. Adiós, amigos. Adiós.